Supongo que les debo una explicación de mi ausencia en el canal. He estado bastante atareada últimamente, sobre todo este mes. Como muchos y muchas saben, trabajo freelance para distintas marcas, para distintas empresas. Entonces, justamente este mes estoy apoyando las comunicaciones de una empresa bastante grande, de una compañía, no, no es una compañía, ¿cómo decir? Una institución bastante grande. No me ha dado el tiempo como para sentarme a grabar, a editar, y ha sido bastante complicado. Los echo mucho de menos, Karines, lo echo bastante de menos. Pienso en ustedes todos los días, francamente. Me encantaría poder ser capaz de dedicarme 100% a ser creadora de contenido, pero me pilla un poco la máquina. Tengo que pagar cuentas, por supuesto. Y la verdad es que no estoy tan motivada con hacer contenido como fast content, digamos, entregar estos videos rápidos como en TikTok, en Instagram, acá mismo, en shorts de YouTube. No me motiva tanto. Me pone un poco ansiosa ese tipo de contenido, entonces prefiero grabar cosas más largas como mis videos de YouTube, hablando con ustedes. Y eso es lo que ha pasado últimamente. Así que hoy es sábado, 1 de julio, ya pasó todo junio y me he demorado un montón en editar un video que tengo hace creo como 2 semanas grabado. No lo he hecho y hoy me dediqué un poco a descansar también porque es súper necesario. Antes tomaba todos mis descansos como para poder ponerme al día con YouTube. Pero creo que ahora lo que necesito y lo que necesita mi mente es descansar de verdad. Como sin tener este apuro de entregar contenido. Pero bueno, voy a volver a mi ritmo, a retomar esto. Sobre todo lo que les estaba contando, en junio, bueno, tomé esta cuenta que es un poco más importante, que es el piso donde estoy trabajando. Básicamente, yo lo tomo así como el piso, porque claro, es como la que más lucas me trae, más estabilidad económica me trae. Y es nuevo, y tuve que crear un poco un sistema de cómo trabajar, de ver cuáles son mis tiempos, cuáles son mis nuevos requerimientos, cómo ir llevando esta nueva cuenta y no descuidar todo lo otro que estaba haciendo. Entonces, ha sido un periodo de adaptación, de reconocimiento, y en eso he estado. Y espero, francamente, que lo entiendan y disculpen la ausencia, de verdad. Es un poco, me da un poco de lata, como un poco de impotencia no poder como con todo, obviamente. Pero nada, creo que ustedes perfectamente podrían entenderlo. Respecto al video que estoy preparando, espero editarlo hoy día. Esa es mi idea, al menos. Es un video sobre la última depilación láser que me hice con un update. Sé que algunas de ustedes están súper interesadas en ese tema, así que ojalá les sirva. Yo, para serles honesta, estoy un poco abrumada del tema de la depilación, por eso no lo he tocado mucho en harto tiempo, porque no es un tema que me siga haciendo bien tocarlo. Sobre todo no por mí, porque yo ya estoy bien, pero de verdad es heavy como la carga emocional que implica recibir algunos comentarios de chicas que se sienten súper mal con su cuerpo y todo. Yo no voy a andar, no soy quien para andar invalidando esos sentimientos, esas emociones, pero como yo ya las superé y ya estoy bien y estoy en una etapa como en otra etapa, realmente como que el tema del hirsutismo para mí ya es
un tema súper superado, creo. No tengo ya rollos con eso. No es como que mire mi cuerpo y diga, ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy distinta? ¿Por qué salí con más vellos corporales? O que me trate de cubrir un montón. No, ya no sucede eso. Entonces, no crean que solamente por la depilación láser, porque hay zonas en las que me hice y que definitivamente no funcionó. Y nada, disminuyó un poco sí el grosor del vello, pero la cantidad la verdad es que no. Como en toda la parte abdominal. Y creo que la parte de la espalda tampoco me funcionó mucho. En las piernas me funcionó perfecto, en los dedos, en el rebaje y en las axilas. Todo bien. Pero sí, en esas zonas que de hecho eran un poco de las que me complicaban más, no funcionó tanto y sorpresivamente no me ha importado demasiado, no le he tomado demasiada importancia. Grabé este video, tengo imágenes como de antes igual, cuando era pandemia y no me pude depilar en meses antes de la depilación láser. Y es una foto bastante impactante que guardo. Me acuerdo que se la mandó una amiga en esa oportunidad, como, mira, estoy desesperada, no me he podido depilar en meses, mira cómo estoy. Y ahora no me había depilado ni rasurado en meses antes de ir a la última sesión, que fue hace una semana, creo, sí. Y es totalmente distinto el panorama. Realmente es totalmente distinto. Así que eso, ese es mi registro, espero que lo vean, que les guste. Igual mezclé un poco de vlog entre medio para que no sea tan aburrido y tan monotemático al respecto. Y ahora estoy toda arreglada, como pueden ver, no tengo ni un plan, pueden creerlo, no tengo ni un plan, nada, nada que hacer. Nada. Desperté súper motivada, bajé a la trotadora, hice aseo, lavé ropa, la guardé. Y ya no tengo nada más que hacer. Me di una siesta, vi una serie y estaba pensando en salirme, salir, salir. Estaba pensando en salir a darme una vuelta para aprovechar la motivación de haberme vestido así, con estos colores que no uso tan a menudo. Me encanta este vestido. Me quedaba un poco grande. Me quedaban así como muy, muy grande. Esta parte me quedaba como hasta acá. Horrible. Yo antes de comprarlo le había pedido a la chica que me lo arreglara, pero nunca lo arregló. No importa, fue un tema extra. Es un vestido de una marca nacional que me encanta. Y lo compré hace muchos años ya, como hace, antes de la pandemia, de haber sido el 2018, 2018, 2019, a principios del 2019 me parece que lo compré. Y lo usé en una ocasión muy especial en, no, 2018, sí, 2018, 2019, whatever. Lo usé para el matrimonio de mi mejor amiga y lo compré precisamente para un matrimonio de día. Y lo compré pensando, dije, es un vestido que en realidad puedo usar en cualquier ocasión. Yo soy súper overdressed siempre. Más siempre es menos. No, la verdad es que no soy muy partidaria del menos es más, como podrán ver. Así que me lo puse ahora para sentirme bonita. Y no sé qué voy a hacer. Así que veamos qué sale. No me veo porque desde el ángulo que estoy grabando, ustedes me ven, pero yo no me veo en el espejo. Y tengo que verme, de hecho, en la pantalla. Y me da risa. Pero sí, creo que voy a ir así. Va a salir a dar mi vuelta. Ay, todo porque me arreglé.
soy una mujer independiente. Llegué a la casa, está súper lleno Barrio Italia, como pudieron ver. Ven un minuto. ¡Nachi! Estaba súper rico el falafel. Yo no suelo comer falafel porque me da miedo que me caiga mal a la guatita. Pero estaba rico. Me compré, hace mucho tiempo, quería comprarme un trench coat. Y encontré uno en ese galpón donde venden ropa usada en Barrio Italia, que es como el flea market. Me compré uno hermoso, está demasiado bello. Yo había visto ya antes otros, como también en la ropa usada, porque ahí es donde yo me compro siempre mi chaqueta y cosas así. La verdad es que no me gusta mucho gastar plata en eso, porque siento que la mayoría de las veces las hacen de buena calidad y uno puede comprarla de segunda mano. Y nada, les voy a mostrar. Está precioso. Para variar, me queda muy oversize porque yo soy bastante chica. Pero me gusta el calce que tiene. Ya lo había visto como esa onda oversize. Y había cotizado en otros lados como nuevo, de segunda mano. Y la verdad es que estaban todos caros. Y siento que este está súper, como es demasiado lindo, me gustan mucho los cortes que tiene. Tiene este cortecito acá, que es como el clásico del trench. Y también así se ve precioso. Y tiene el cortecito clásico de atrás, como así. Es de una marca coreana. Supuestamente, o dice, hecho en Corea, no creo que sea una marca coreana ahora que lo pienso. No necesariamente al menos. Y tienen los puños, estas cositas, como para amarrarlas. Y les voy a mostrar ahora con la otra camarita cómo se ve, o no, con esta mejor, con esta tri. Yo creo que se ve más nítido. Así es la gabardina. Así está cerrada. Aunque es como súper oversized para mí. Me gusta cuando lo amarran, porque esto le da toda la onda, como bacán, ¿no? Me queda bastante largo, como pueden ver, y me gusta mucho el calce. Así se ve como
Te tapa la planta. Pero sí se ve detrás. Como muy corta, acampanado. No sé, me encantó. Me gustó mucho cómo se ve. Ya, me voy a poner a editar. Porque si no, voy a estar acá procrastinando nuevamente sin subir ningún video y la idea es poder subir algo hoy. Voy a ponerme a ver una serie y editar. Eso es lo que haré ahora. A todo esto me duele mucho este pie. No estoy acostumbrada ya a los tacos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya llegué a la casa, así que está bien. Es que estaba muy lleno de palo italiano. No estaba tan bacán para salir.